Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days Gone. Vamos a seguir con la historia. Ya nos va quedando poquito, ¿vale? Unas dos orillas quizás o tres orillas, no lo sé exactamente. Porque últimamente como lo que está habiendo demasiado diálogo para estructurar del todo la historia, ¿vale? Va un poquito más lento. Sí, le he dicho que estás bien, estamos bien y que tenía que irme ya porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. ¿Cómo lo ves? No sé, no tiene buena pinta. Pero vale la pena intentarlo, así que vamos allá. Vale, pues eso, lo que os estaba contando, me he callado, porque intento callarme siempre que hay algo de charla. Esta parte final del juego va un poquito más lenta, porque hay muchas charlas, hay muchos diálogos, hay mucha, a ver cómo lo digo, hay mucha escena guiada, ¿vale? En la cual tienes que ir andando a un ritmo, escuchando una conversación. Entonces, bueno, va un poquito más lento, ya vamos descubriendo más cositas del lore, ya vamos viendo un poco cómo se va dilucidando el final, o toda la historia, o quién fueron los culpables de toda esta paranoia. Así que bueno, sabemos que al final los de enero, o los de esta comunidad, los de la comunidad donde hemos estado antes, eran los culpables de uno de ellos, básicamente. Despejado. No van a hacer el amor, ¿verdad? No van a zumbar, ¿no? Joder, el brazo, tío. ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo. Todo lo que tenía está calado. Creía que ya no iba a calentarme nunca. Sí. ¿Quieres comer algo? Sí. Sí, vale. Sí. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. ¿Tienes frío? Ven aquí, ven. Parece que van a hacer el amor por primera vez en su vida. Son marido y mujer, ¿sabes? Banda sonora brutal. Brutal. Muy buena la banda sonora, tío. Espectacular. Una obra de arte, compadre. Esta noche ha cambiado todo entre ellos. Se ve todo. Se ve el lenguaje no verbal. Qué buena, tío. La banda sonora, ya os digo, es espectacular. A lo largo de todo el juego han ido sacando canciones brutales, acorde ya más brutal para el momento adecuado.
Increíble. Hay un 10. Chapó. Chapó, chapó, chapó. En otras cosas no tan bien, pero ahí chapó. La banda sonora y en los momentos en los que sacan las canciones, brutales. Vamos a ver. ¿Qué ocurre ahora? ¿Con quién nos encontramos? ¿Quién nos está esperando? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo han visto. Se va a liar. No podíamos arriesgarnos. Se va a liar. Empieza a hacer frío fuera, ¿vale? 700 de confianza. 100% alguien a quien solía conocer, ¿vale? Ya poco a poco. Bomba por control de motos. ¿Qué ¿Vale? quieres? ¿Algún problema? Creo que hay una habilidad, puede ser. Entonces, ¿por qué ponen uno? Que hay una misión aquí. Sobrevivir no es vivir. John, responda. ¿Hola? Aquí el cabo, John. ¿Qué pasa, capitán? Necesito que vuelva a la base, ya. Le veo en la enfermería. ¿La enfermería? ¿Pasa algo? Ha habido un incidente. Voy para allá. Aquí al lado, ¿no? Vale, ¿qué coño es? Teniente Whittaker, ¿está ahí? ¡Sara! ¡Responde! ¡Sara! ¡Hostia puta! Ah, que automáticamente. Ah, no, no me lleva. Ha saltado. Voy a ver al doctor. Esto es culpa mía. A ver qué cojones ha pasado ahora, tío. Se ha hecho daño. Se ha hecho daño Sara. Se ha quemado Va, algo. va. Oye, ¿qué pasa? ¿Capitán? ¿Qué ha pasado, Mataron al tío? doctor Jiménez. Y el hijo de puta. ¡Hostia puta! Le rajó la garganta de ¿Dónde aquí a está aquí. Taylor? ¿Él ha visto algo? Los narcóticos han desaparecido. Taylor. Esto es culpa mía. Yo lo asigné a la enfermería. No quiero decir eso. Lo que digo es que Taylor es un junkie. ¿Lo sabía? No importa. Ya no. ¿Qué cojones ha pasado, tío? Es culpa mía, what the fuck? Vamos a ver si mejoramos las habilidades de supervivencia, ¿no? Las habilidades de esta, cuanto más mejor, aumenta la capacidad de munición de todas las armas. Y por favor, que la necesito. Vámonos. Vale, me obligan a ir aquí. Es parte de la historia, pero es secundaria. A ver si nos salta una primaria. ¿Qué hacía cuando alguno enfermó? Vale, está a 1 km, pero 1 km con la montaña parece que es mucho más lejano. Espero que no se haga tan pesado. Y que vayamos bastante rápido para dilucidar ya al final del juego, que me tiene con la ansia viva. What? ¿Qué ha pasado? Ha saltado una pantalla de carga. Capitán Curry, adelante. Cabo St. John, Capitán Curry. Aquí, Curry. Hey. Voy a ir. Ya se han enviado varios equipos. El coronel está furioso. Ya, fijo. Doggy no. El
el capitán Jiménez. Era el único doctor. Mire, Taylor mencionó algo sobre subir a la estación de esquí. Voy a ir allí a ver si lo encuentro. Llámeme si lo hace. Y cabo, el coronel lo quiere vivo. Sí, déjame loco. Sí. Recibido, corto. No, tirador. A ver, ¿hay una primaria ya? Sí, vale, hay una primaria. Nos vamos a ir aquí, a la primaria. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Antes de que todo se fuera al garete, si hablabas de conspiración global, la mayoría se descojonaban. Ahora ya no se ríen. Sabemos que es a escala global. Lo vimos en la India, en Sudamérica. Lo que no sabíamos es que la comisión de la Trilateral estaba involucrada. Sí, he visto lo que ha hecho. What the fuck? Una ONG que quiere que se fomente la cooperación entre Norteamérica, Europa Occidental y Japón. Sí, han fomentado algo. ¿Sabéis que escogieron los lugares que estallaron primero? Pero alguien traicionó a América. No voy a dejar que las Naciones Unidas se vayan de rositas. Tranquilos, tíos. Han acogido a países terroristas durante años. Podría pasar que la ONU estuviera ahí fuera funcionando perfectamente sin nosotros. Y uno de nuestros amigos ocupe un puesto en el Consejo de Seguridad. Pensad en ello. Nero está muy involucrado. Pero necesitarían mucha ayuda para empezar una guerra. Aquí más copla. Para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. ¿Quién sabe, Cope? Igual tienes razón para variar. Si hubieras sabido lo que se cocinaba en Cloverdale delante de tus narices, te habría dado un infarto. Joder, me persigue a puto lobo y no puedo conducir bien. Y estoy de gasofa fatal, tío. Tenía ahí detrás, pero había mamoneo. Señor, ¿estás? Sí, güey. Había mamoneo, compadre. Llámame Jim, tío. Oye, no te he dado las gracias por ayudarme, digo. Bueno, yo solo cumplo órdenes. Vale, acabo de ver. Bueno, te doy las gracias igual. Aprecio de verdad eso. Que te juegues el cuello en la mierda por mí. No hacía falta. Y tío, lo del napalm está casi listo. Dentro de nada nos harás falta para probarlo. Vale, perfecto. Pues termino esta misión y voy para allá, compañero. Jim, sí, esta vez acá, corto. Vámonos. Coronel, adelante. Cabo, sí. El capitán Curry está recogiendo al prisionero. No sé por qué últimamente están saltando tantas pantallas de carga. No sé si es así o es que la nueva actualización, en vez de arreglar cosas, ha estropeado, la verdad. Qué cool idea. Vale, Taylor. ¿Qué coño haces aquí fuera? Lo miraré de cerca. ¿Por dónde? Te tengo. Vale. Coronel, adelante. Cabo, sí. El capitán Curry está recogiendo al prisionero ahora mismo. Tendrá su juicio justo mañana. Y lo colgaremos al anochecer. A tu casa, ¿tú? Más recompensas. Vale, ¿qué decís? Cabo, sí. Otro sitio más. Vale, ¿qué iba diciendo? Cabo, sí. El capitán Curry está recogiendo al prisionero ahora mismo. Tendrá su juicio justo mañana. ¿Qué estabas diciendo? Cabo, sí. El capitán Curry está recogiendo al prisionero ahora mismo. Tendrá su juicio justo mañana. ¿Por qué repiten los audios, joder? ¿Juicio justo? Por supuesto, cualquiera merece un juicio justo. Ahorcamiento justo. Por el cuello. Hasta la muerte.
No se va a abrir. Ah, sí. Juicio justo. Claro. Bueno, solo preguntaba. Corto. Tengo que entrar. ¿Eso qué es? Una vendedor de chispa, vale. La chatarra nos sobra. Ahí está. Nada. Nada de enviar. Sobrado con esto, tío. Cerrado. Deja de ser un cagueta y sal, hablemos. ¡Asaltantes! Ya tendrás que parar. ¿Dónde hay un franco, tío? Por aquí cerca tiene que haber un franco, seguro. Ah, no, está allí, vale. Vale. A ver si lo veo. Joder, es que no tengo una mierda de munición, compadre. Vale. No recargues ahora, loco. ¿Te vas a dar o no? Para acá anda. Vale, estamos bien. Hay que subir por algún lugar, todavía no lo sabemos dónde, pero vamos a limpiar un poco esto. Ya lo he visto. Vale, queda el último. Pero... ubicado. Hay que matar a ese. Venga, que anda. Nos vemos, loco. A ver, ¿cómo cojones? ¿Pero dónde estás, loco? Mi gente, tío, ¿todavía estás ahí, tío? Pesadilla. Sabí. Taylor. ¿Meter un yonki? Hombre, yo hubiera puesto que no estábamos muy bien de la cabeza, la verdad. Pero tanto que fuera un yonki. Te van a matar, crack. La he cagado, tío. Yo no quería matarlo, tío. No tenía que haber estado allí, él. Doc era un buen tío, joder, él me ayudó, coño, él me ayudó. Vamos, levanta. No. No quiero que me cuelguen, tío. Lo harán. No quiero que me cuelguen. No quiero, tío. No quiero que me... Oye, escúchame, Taylor. Taylor. Pataleas y pataleas. Wait. Y te cagas encima. Y todos esos capullos ahí firmes, riéndose de ti. Se ríen en tu cara. No quiero que me cuelguen. Las normas no son las normas.
por favor. No dejes que lo hagan. Mierda. Joder. Por favor, tío. Vale, Wade. ¿San John? ¿Aquí? Sobredosis. Eso te iba a decir ahora mismo. Joder. Eso te iba a decir ahora mismo, que no sabía si lo que le habían metido en la jeringa era más droga. El cuerpo fuera. Entonces muere de sobredosis. Lo intuía, porque no era lógico que hubiera con veneno una jeringuilla ahí al lado. Es decir, tendría que ser droga. Así que sí, sobredosis, lo mata y ya está. No me importa lo que haya hecho. Jamás los abandonamos. Teniéndolo en cuenta, al coronel no le va a gustar nada esto. Se empieza a liar, ¿no? Ya el salseo, ¿no? Hola. Tiempo de carga, tío. No mejoran ni para atrás. Vamos a terminar el juego y van a seguir metiendo parches y que lleguen a terminar de mejorar los puntos de carga, compadre. Venga. ¿Y bien? ¿Cuándo lo encontramos? Ya estaba muerto. Sobredosis. Recuperamos la mayoría de fármacos, no todos. Como si el mundo no hubiera visto ya suficiente corrupción y decadencia. Como si el mundo no estuviera ya repleto de criaturas. Sin alma ni cerebro. Llévelos a la enfermería. Y esta vez, asigne a alguien que no sea un maldito drogadicto. Sí, señor. ¿Y qué culpa tengo yo para que me mires así, cojones? Encima de que voy a echar una puta mano. No quiero que me cuelguen, ¿vale? Sube el nivel de confianza 2, ¿no? Sí, señor. Buen soldado. 7000 de experiencia, recompensa desbloqueada. Guapa, tío, esa moto. Vale, vamos a hacer una cosa. Nada. Vamos a mejorar. Creo que la moto puede mejorar algo. Vamos a ver. Oye, tío. Te vi salir con la bruja de Wizard Island el otro día. ¿Cómo fue eso? ¿Dice la teniente Whittaker, sargento? Oye, no quería decir nada. Pasamos del tema. Dick, tú, no te he visto antes por aquí. Soy Jacob D'Angelo. Todos me llaman Dick. Señor Deacon, entonces, ¿eres el tío del armamento? Sí, tío. ¿Quieres armas? Tengo armas. Me voy a comprar una Chicago Trooper. No ha existido. ¿Sabes lo que te digo? No, genial. Lo tendré en cuenta. Bueno, voy a comprar esta. La especial. Flipas. Voy a comprar...
Cuidado con esa. Eso te saca un ojo. Voy a comprar todo lo que pueda. Inventario lleno. Más barato que comprar una nueva, ¿a que sí? ¡Oh, qué espléndido! Vale, estamos sí, ya. Sí, vale. Estamos ya preparados para la matraca. Cabo Saint John, nos vemos luego. Claro que sí, Cabo Saint John. Sargento, ¿qué tal? ¿Hay algo donde ir? ¿Esto qué es, tío? Deacon, coronel. ¿Y el coronel qué pinta ahí? Vamos al coronel a ver si nos cuenta algo. Encargo en curso. No lo sé. Bueno, vamos a hacer entonces la secundaria, tío. Ya está, mientras que nos dan una primaria. No entiendo. Vale, se han abierto los ojos. No sé esto para qué es. Pero es como una secundaria también. Vamos por aquí arriba. Vale, será otra charla, efectivamente. Será otra charla. Y aparecerá después de la charla otra primaria. Imagino. Cuando el sol se pone en esta isla, también se pone en la vida de un gran hombre. El capitán Arturo Jiménez. Doc, para muchos, ha muerto. Arrebatado en la víspera de nuestra gran victoria. El capitán Jiménez fue asesinado, acuchillado, le arrancaron la vida. Su sangre aún moja la tienda donde trabajaba, día tras día, al cuidado de los enfermos, heridos y doloridos. La gran tragedia aquí no es que un hombre perdiera la vida innecesariamente, aunque también lo siento mucho. La gran tragedia... Pero estás un teatrero, ¿sabes? Es que no podrá ser reemplazado. El doctor Jiménez era el único galeno cualificado en nuestras filas. Tal vez en el mundo. Se me han abierto los ojos. Ahora veo el gran error que hemos cometido. Hemos llenado nuestra arca con libros, semillas y discos, revistas, enciclopedias y libros médicos. Tenemos de sobra. Pero ¿quién? Cuando esta terrible guerra acabe, nos enseñará a usarlos. Las revistas se pueden sustituir. Los libros y las enciclopedias también. El doctor Jiménez, el único doctor, no. ¿Qué teatro en nota, eh? Ahora ya hay su muerte en mi lado. Les aconsejo lo mismo. Pueden retirarse. Nota con... Nota con los gestos, es un teatro del copo. Nota, wow, wow. Él no da la hostia, ¿sabes, el coronel? Se me han abierto los ojos, 56%. Ley y desorden. Venga, vamos a marcar de nuevo esta zona. Vamos a ir yendo y si nos dan una primaria... Mira, ahí está. Deacon, soy Sara, tengo que hablar contigo. Sí, hola, estoy. Suenas contenta. Sí, he descubierto algo. Solo necesitaba el secuenciador de ADN. Ya puedo probarlo. Deacon, ya puedo probar mi suero. Vaya, vale. ¿Qué necesitas de mí? Te lo diré cuando vengas. Corto. Vale, pues vamos para allá con Sara. Nos han dado la primaria o la principal rápido. A ver qué nos cuenta.
Esto y yo, nos bajamos. Y a Leo. A ver qué nos cuenta Sara. Sí, de pequeño te... Espera, ¿de verdad quieres a uno vivo? Es difícil hacer pruebas con un muerto. Toma. ¿Qué es eso? ¿Quieres que me llame a dispararle? Lo dejará fuera de combate el tiempo suficiente. Estoy muy cerca, Deacon. Puede ser la clave. Sí, señora. Sigue llamando a la señora. No entiendo. No entiendo nada, tío. Sara, el baño que te ha dado el ejército, hija, déjate ya un poquito de... Cálmate, vamos a calmarnos. Deacon, adelante. Hey, iba a buscarte un renacuajo. Genial. Bien, necesito uno en concreto, ¿vale? Espera un momento. ¿Uno en concreto? Al sur, por South Rim Drive, hay una cabaña. Es... Ahora es el hogar de una colonia de niños infectados. Uf. Renacuajos. Vale. Espero que no me pida ningún pez gordo, ¿sabes? Avísame cuando llegues. Corto. Una colonia de renacuajos. Tengo que verlo. Señor, informe. Capitán, estoy fuera por la teniente Whittaker. Estoy algo ocupado ahora. Entendido. Informe cuando haya acabado. Vamos a probar el arma de Weaver. Corto. Vale, ya vamos probando cosas, ya vamos... Oh, mierda. Bueno, adiós, a acabar antes que Weaver, Sara. Sara, ya estoy. Vale, busca a una joven que lleva una camiseta roja. Vale, ahí está la pistola tranquilizante. Vale, vamos a reventarlo a todos. ¿Me dejan? Claro. Vale, otro. 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 ¿Dónde está la que estoy buscando? Aquí hay algo, aquí hay otra medicina de enero. Renacuajos. ¿Tendrán algo en sonido? Otra microgravadora. Vale. Tuvo que haber rebajas de... Sí, un inyector de enero. A ver si aún funciona. Venga, vamos a mejorar la salud total. Bueno, podría mejorar la concentración, no ha caído. A ver qué pasa. ¿Dónde carajo están los demás, tío? Ahí, ¿ya la he visto? ¡Dios mío, cabrona! Venga. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están los enemigos cercanos, tío? Pues muchísimos ahí arriba, tío. ¿Cómo subo yo? No. Voy a intentar subir. A ver si hay un acceso arriba y así puedo... What the fuck, perro. Y ahora me caigo, tío. Me cago en mi vida. Vale, está bajando todo. Me hace un favor bajando. Así me ahorran el subir. Pero no los veo. No, hay que subir otra vez. No me dejan subir, tío. Ahora. No me tires.
No me tires, loco, súbete. Vale, ahora sí. Limpieza realizada. De manera correcta. Y nos vamos a llevar el espécimen al lugar. Ha costado un poquito de trabajo porque no encontrábamos la manera de subir ahí arriba, tío. A ver si nos llevan automáticamente o tenemos que ir de nuevo también. Que todo el tiempo que pasamos conduciendo es tiempo que perdemos de avanzar. ¿Querías uno vivo? Aquí tienes uno vivo. Vale. No, y me lo dejará allí directamente. No creo que vaya a ir todo el camino con un hippie ahí vivo, ¿no? En la espalda, ¿no? No lo sé. Aaron Nomen. Tarda muchísimo, tío, los tiempos de carga, ¿eh? Es agotador. Es agotador los tiempos de carga. Venga, vamos a callarnos un mes y medio. No, oh, me cago en la puta, hostia. Oiga, capitán, me ha meado la moto. Me temo que el coronel no permite tener mascotas. La teniente necesita un sujeto vivo. Parece que los dos se llevan muy bien. Usted y la teniente Whittaker. Hago mi trabajo, señor. Hay que ser profesional, cabo. El coronel no permite que los suboficiales fraternicen con oficiales. No, no. No se trata de eso, señor. Ya. Un cabo no es un suboficial, ¿vale? Sí, señor. A ver si nos informamos un poquito antes de hacer un juego. Vale. Un cabo no es un suboficial. Un suboficial son lo de... Está alterado. ¿Qué quieres que haga? No consigo dar con la dosis correcta. Espera, sujétala. Vale, esto es. Esto es en lo que he estado trabajando. ¿Cuánto tarda? Espera, solo unos segundos. Sujétala. ¿Qué? La mata. Joder. La hostia. La mata. Pero no creo que ella quisiera matarlo. Ella querría recuperarlo, ¿no? No sé qué has puesto ahí, pero esa mierda ha funcionado. ¡Joder! Espera. ¿Tú no estás creando un arma biológica? Dios mío, ¿estás intentando curarlos? Pensé que ahora que conseguí dar con la línea celular original en Cloverdale, podría crear anticuerpos para el virus y revertir el proceso. Dios. Y ahora todo este trabajo, todo en lo que he trabajado, no sirve para nada. Los mata del tirón, eres una diosa, joder. No puedo salvarlos. Nada va a conseguir traerlos de vuelta. Levántate, sobreponte, inténtalo otra vez. ¿No has visto lo que ha pasado? Todas las células del cuerpo de esa niña han explotado. Por eso mismo no puedes rendirte. ¿Por qué la has llamado niña? ¿Te haces la idea de cuántas de esas cosas me he cargado?
Nunca se me ha llegado a ocurrir, ¿sabes? Eso antes era la hija de alguien. Una vez conocí a una chica que solía hablar de los engendros igual que tú. Solía decir que era gente enferma. Creía que estaba loca, pero ella los ve de la misma forma que lo haces tú. ¿Crees que estoy loca? No, no. Creo que eres la primera persona cuerda que he visto en 2 años. Sabes, aún recuerdo la noche en que te perdí, pero me estoy empezando a dar cuenta de que no fue la noche que te subí al helicóptero, fue la noche siguiente. Boozer y yo fuimos al campamento de refugiados en el que se suponía que estabas esperando, ¿no? Pero había engendros por todas partes, los helicópteros ardían, la gente gritaba, había muchísima gente. Y luchamos y ganamos. ¿Y sabes qué obtuvimos? Cadáveres. Cadáveres por todas partes. Y comprobé cada cuerpo, cada cara. Habría unos 1000 cadáveres, igual más. Los comprobé todos y cada uno de ellos. Esa fue la noche que te perdí. Y Boozer... Boozer, bueno, pues él... Él se pasó 2 años intentando que no se me fuera la olla, pero a mí me la sudaba todo por completo y un día lo vi. Vi un helicóptero de Nero surcando el cielo y empecé a sentir algo y pensé, ¿sabes qué? ¡Que le den! ¡Que le den! Porque sé que está viva, voy a encontrarla, vamos a irnos en moto y no vamos a volver a mirar atrás. Porque no quiero formar parte de una puta milicia, no quiero luchar en ninguna guerra y no quiero vivir en un campamento. ¿Y por qué sigues aquí? Por ti... Hombre, ya era hora, joder. Todo esto, veo lo duro que trabajas, veo la dedicación que tienes. La mayoría de gente ahí fuera solo intenta sobrevivir y tú aquí estás, intentando salvar el puto mundo. Sí, bueno. No es que lo haga muy bien. Pues levántate, sobreponte a esto y vuelve a intentarlo. Vamos a volver a Cloverdale, allí hay mejor equipamiento, vamos a escarbar más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Sí, lo haría. Lo haría porque tú crees en esto. No te rindas. Iremos al norte. Nos iremos, les diremos que vamos a buscar suministros. Sí, pero no vamos a volver. No, vamos a desertar. Sabes que si luego nos cogen, nos van a colgar. Nos colgarán juntos. ¿Señora? Sí. Vic, el coronel quiere verte. Voy enseguida. Coge lo que necesites, volveré. Brutal, ¿eh? Gracias. Deja de decir gracias ya, coño. ¿Cabo San John? Coronel. Venga conmigo. Bueno. No sé qué rumbo está tomando esto, la verdad. Decía, ahora supuestamente nos vamos a ir para el norte. ¿Todo listo? Coronel, señor. ¿Pero sí, qué? Señor. ¿Y para qué? ¿Y por todo qué? Todo cargado y asegurado. Las motos están cargadas, señor. No estoy seguro de entenderlo. El arma del teniente Weaver está terminada. Vamos a probarla. Sí, señor. Una horda. ¿Listo para abrazar una horda? ¿Ocurre algo, cabo? No, señor. No, no. Claro que sí. Venga, vamos allá. Bien, así se habla, tío. Caballeros, este es el inicio de una nueva era. Adelante. Teniente Weaver, conmigo. Sí, señor. Y ellos irán en coche, no irán en moto, ¿verdad? O ni siquiera van a ir. Una horda, tío. Una fucking horda. No sé si va a ser una horda de verdad como tal. O si voy a tener ayudas. Pero yo no me veo preparado, tío, para cargarme una horda. No tengo armas tochas que yo diga con una horda y lo reviento. Así que vamos a ver con qué nos sorprende. Vamos a esperar...
A ver qué viene en la historia. Y a ver cómo funciona el napalm. Vale. Me parece que podemos... Creo que debería quedarse aquí y dejar que yo me encargue. Coño, ¿tiene ganas de palmarla? No, es por eso, por lo que tengo que ir solo. Mire, incluso con los molotov tuneados de Weaver no podemos cargarnos a una horda entera de golpe. No. Así que... Si consigo bajar ahí, traigo su atención, me cargo a unos pocos y luego corro como un condenado y tengo que encontrar la forma de ralentizarlos, igual con unas trampas o... Y los hago volar a todos. Mire, si correteamos los dos por ahí, va a ser un caos. Solo vamos a hacer que la horda le caiga al otro encima. No, quédese aquí. Téngame vigilado. Si esto se va a la mierda, entre con la moto y me saca de ahí. A no ser que tenga un plan mejor. No lo tengo. Tengo más molotov y balas en las alforjas. Bien, bien. Me vendré. ¿Cuál era su plan? Como he dicho, ver cómo ralentizarlos. A los cabrones les gusta apelotonarse unos encima de otros. Si hay un sitio estrecho entre camiones, edificios, lo que sea, les llevará un tiempo pasar. Y cuando ponga distancia entre ellos y yo... Arderán como una tea. Eso es. Vamos a ver. Enjabonar y repetir. Y luego, adiós, horda. Ese es el plan. Ese es mi plan. Suerte, señor. No es cuestión de suerte. Vale, voy a entrar. Le veo. Avíseme si necesita ayuda. Recibido. ¿Y me vas a ayudar de verdad, hijo de puta, o solo vas a mirar? Podría hacer algo con esto. Sí. Llevarse prisa. Vale. Hora de fuego y furia. ¡Toma, arde! ¡Hombre! ¡Aquí estoy! Vale. Vale, allá vamos. ¡No os perdáis! ¡Aquí! Vale. Venga, se choma. No, sí, ya lo sé. Toma, pilla. Vamos, corre un poquito, crack. Qué va, tío. No soy capaz, ¿eh? No, no te ha gustado, ¿verdad? Una locura, tío. Otra recompensa. Señor, fuera de ahí. Ya voy. Fuera de ahí, dice, ¿sabes?
No, tío, iba a hacer que explotara eso, pero... Mucha tela, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Creo que... Vale, creo que me podía meter ahí abajo. Perfecto. Vamos a subir rápido. A ver si la horda sigue ahí. No, pero la horda se pira de así, tío. No funciona, tío. Esa técnica no funciona, tío. Vale, tenemos ya la garrafa. Podemos hacer otro napan, ¿no? No, porque necesitamos queroseno, tío. Lo hemos gastado antes. Sí. No, la horda está por atrás. Y el queroseno. Y hace la bomba napan. Vamos a ver. No te ha gustado, ¿verdad? No, no me ha salido, no me ha salido, no me ha salido. Corre. ¡La pena! Solo tenéis que cazarme. No está saliendo bien lo que quiero hacer, tío. Vale. A pegar esto. No, tío, no. Ardo yo también, ahí arde hasta el tato. No, 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 no. No, tío, venga, cojones. Vamos, hay más tensión que el bautizo de un Gremlin, ¿sabes, loco? Sí, tú ves, pero tú ayuda poco, ¿no? Un enjambre. Sí, ya lo sé, ya. Toma carne fresca. Por aquí había otra cosa para explotar, ¿no? La he visto antes, me ha parecido. ¡No! Al otro lado, hijo de puta. ¿Cómo sabes, eh? No, 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 no me puede coger, no me puede coger ahora, tío. ¿Me veis, eh? Es
una locura, tío. Hay de todo. Queda poco, tío, pero yo no tengo de nada. Queda poco y yo no tengo de nada. Ya tengo un hippie enseñándome las manos. ¡Corre, loco! Esto no es, los nervios, uy. Ya no puedo elaborar nada, tío. Ya no tengo nada, no puedo elaborar nada. Necesito lootear algo, tío. Necesito lootear algo, tío. Si no, estoy jodido. Quedan poquitos, ¿eh? Pero quedan, claro. What the fuck? Tu puta madre, ahora no, tío, ahora no. Ahora no, loco. Ahora no, joder. Están yendo, ¿no? ¿Dónde van? ¡Toma carne fresca! ¡What! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, salta! ¡Anda, cojones, loco! ¡Qué mal, tío! No me vayas a acorralar ahora, loco. Te acabamos ya, hombre. Vale, ¿puedo elaborar solo un cóctel molotov? Joder, todavía no he entrado, tío. No sé si hay algo, si no hay nada. Me he metido por aquí a lo loco. Qué jodidísimo, no queda nada, tío, pero. ¡Venga! ¡Venga! No queda nada, pero a mí tampoco, tío. No, tío. Pensaba que iba a explotar, tío, y lo que. Y es una mierda de extintor que no ha hecho una leche. ¡Justo aquí! No me deja ahora. No me vayas a matar ahora, tío. No me vayas a joder la puta partida, loco, que me cago en tu nación.
¡Vamos, Chip! Vale, ahí hay algo que coger, que ya lo cogeremos cuando nos deje un poquito en paz. ¡Venga, señor, va! ¡No, sí, ya lo sé! ¡Toma, carne fresca! ¡Cae, sí! No terminan de morir, ¿no? No quieren morir, ¿no? Los putos nota, ¿no? No, tío, no me vayas ahí ahora a reventar la partida, cojones. Debería haberlo visto venir. ¡Cory! Por favor, dígame que ya no queda más. ¡Uf! No me lo creo. He sudado, tío. La puta. ¿Has barrido a una horda? ¡Sí! ¡No es nada! He sudado la puta. Sin problema. Gota gorda, loco. Madre mía, compadre. ¿Qué manera de sudar? Sara, ¿estás ahí? Teniente Whittaker, aquí el cabo St. John informando. ¿Qué manera de sudar, loco? Coge todo esto, anda. Ponte. Lutea, váyate la máquina. Capitán, he intentado informar a la teniente Whittaker y no responde. ¿No podía esperar a contárselo? Se pondrá eufórica. Seguro. La verá pronto. No llame a la teniente por radio. Quiero que se lo cuente en persona. Algo ha pasado. Sí, se lo ha ganado. Recibido. Corto. Venga, vámonos. Vamos a lutear. Vamos a dejar ya las orejas y vamos a lootear un poco todo, que nos hemos quedado frito de todo realmente. Vale, entro para aquí arriba. Voy a lootear esta casa que no ha podido lootear el taller. Vale, aquí había de todo también que no lo hemos podido coger. Aquí está. Vale, hay una zona que tenemos que ir a ver. Voy a terminar de lootear aquí atrás. Vale, el taller. Aquí también, queroseno. Munición, botella, munición, vale. Y por favor. Joder, me he quedado, vamos. Frito de todo, tío. Venga, voy a aquella zona que había algo para marcar. Ahí está. La piedra. Le cojo ahí las dos o tres orejas. Y nos vamos. Vale, ahora sí. Vale, 10.000 millones de orejas, está muy bien eso. Aquí había cosas, ¿no? Garrafa para el napan, un arma. Ya sí nos vamos, venga, vámonos. Vamos a seguir con la historia. Qué manera de pasar la puta con la horda, compadre. No me fío de tirarme, a ver si ahora después del sufrimiento voy a morir encima. Me da a mí que la han cogido, que se han dado cuenta que nos íbamos a fugar o algo, ¿eh? Porque han dicho, ahora se lo comunicarás a la teniente, tal y cual. Tiene pinta de que le van a hacer algo y la van a arrestar. Lo logramos. ¿Lo logró? Lo logré. Es cosa de Weaver. Nunca he visto nada igual.
Es que iba un paso por delante. ¿Alguna vez se le ha echado una horda encima? Hace que fluya mucha adrenalina. Uf, y aquí también, ¿eh? Quizá él tenga razón. Y ganemos esta guerra. Yo no quiero ni una horda más, ni en pintura, vamos. Ni en pintura quiero una horda. Madre mía, qué manera de sudar, chiquillo. Chorreando. Venga, a ver qué ocurre ahora. A ver dónde tienen a Sara. No, broma, ¿eh? ha costado la horda, ¿eh? Un poquito de sufrimiento que te cagas. Un poquito de sufrimiento ha costado. Ahora tarda 2 horas en cargar. ¡Deprisa! Cada vez que nos vamos a un sitio lejos, siempre hay un punto de carga súper chungo y súper grande, tío. Demasiado tiempo. ¡Eh! ¿Cómo fue? Lo siento, teniente. Joder. ¿No funcionó? Lo siento, pero... te has quedado sin trabajo. Ha funcionado. ¿Sí? Deberías haberlo visto, los achicharramos. ¡Oh, tío! A celebrarlo hoy en la cantina. Vale, parece que alguien va a recibir un ascenso. Tío, ¿te vienes? ¿Sabes qué? Luego os alcanzo. Tengo que encargarme de otra cosa. Vale, ya vendrás luego. Esto es lo último. Tenga cuidado y no rompa nada. Algunas de estas cosas son... irreemplazables. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la teniente? Cabo San John. Lo siento, señor. No pasa nada. Se ha trasladado a todo el personal esencial de I+D. ¿Trasladado? ¿Dónde? ¿Por qué tengo que entregarle unos suministros que me pidió? Entiendo. Ha habido una... Ven conmigo. Por favor. Cosa más rara, ¿no, tío? Tío, cumplo órdenes. Matt, no puedes hacer esto. No puedes tenerme aquí Descanse, encerrada. Capitán. Y el señor dijo a Noé. Entra en el arca con toda tu familia. Porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Matt, ¿pero qué estás diciendo? Lo siento. No puedes, teniente. No puedes, coronel, espera. Está bien. Está bien. Señora, tengo los suministros que me pidió. Entre y sígame. No entiendo nada, tío. He trabajado en una nueva tarea. Veneno esta vez. Escucha. Cuando manipules esto, hazlo con cuidado, si no, puede matarte. Entendido. Voy a sacarte de aquí. Gracias. Sí, señora. St. John, aquí. Solo te he visto a ti. Perfecto. 10.000 de experiencia. No está mal, la verdad, porque la capitán horda... Curry, responda. La horda nos ha costado, Estoy, ¿eh? Capitán. El coronel quiere verle. Está en sus estancias, en el arca. ¿Estancias? Desde el campamento, pasa el primer almacén y hay un pasillo a la izquierda. Vale. ¿Sabe qué quiere? Algo sobre una lista de trabajos. No le haga esperar, cabo. No, señor. Han mencionado su nombre para un proyecto importante. No se meta en líos y puede que le espere un ascenso. Sí, señor. Corto. A ver si me lo marca. ¿Proyecto importante? ¿Cuál? Sara, ¿estás? Adelante. Cabo St. John. No toleraré la insubordinación. Soldados, intento Vale, un buen soldado. Tenemos 2, un buen soldado. A ver, ¿por qué, tío?
cierto, órdenes del coronel. No puedo quitarle los ojos de encima. Teniente, lo siento, sí, solo llamaba... tengo una pregunta sobre su formulario. Sí, cabo. Dice que quiere que recoja cicuta. Sí, crece en orillas de humedales. Mire en la orilla norte del pantano Klamath. Debería encontrarla ahí. Pantano Klamath, vale. Recuerde, cabo, es muy venenosa. La planta más tóxica en Norteamérica. Vale, tendré cuidado. Y el último informe dijo que había cuervos infectados en la zona. Llévese algo para quemar sus nidos. ¿Quemar sus nidos? Vale. Bueno, el otro proyecto en el que trabajo, pronto voy a tener más información. Gracias, cabo. Corto. Necesitaré cartuchos. Para los nidos, necesito un molotov. ¿Qué cojones no me está diciendo dónde tengo que ir, tío? ¿Está dentro de la puta cueva o dónde? ¿Dónde quiere que me reúna el compadre con el coronel? No tengo ni puta idea, vamos. No tengo ni pajolera idea. Tiene que ser dentro, si no, no lo entiendo. Tiene que ser dentro del arca, supuestamente. Venga, vamos a mirar. Dentro del arca. A ver si encuentro el arca, loco. ¿Dónde está el arca ahora, tío? ¿Qué cojones? Ahora no voy a entrar contra el arca. Esto es lo más grande. Esto es increíble, tío. ¿Y por qué coño no me guía, tío? Con una flechita andando, tío. No entiendo. No entiendo, tío. ¿Me puedes creer que me acabo de perder? Que no sé dónde narices está el arca. No entiendo dónde está el arca, tío. No lo sé. Aquí está el arca, tío. Vaya tela, compadre. Vale, por aquí no es. Puede que sea por aquí. Hombre, es que una flechita amarilla no cuesta trabajo, ¿no? Vamos a ver qué quiere el coronel y dejamos por aquí el vídeo, ¿vale? Que no sé cuánto tiempo llevo ya siquiera. Señor, buscaba... ¿Sabe? Cuando yo era joven, solíamos explorar cuevas como esta, buscando petroglifos grabados de los Modok y de otras tribus. De hace miles de años. Ellos, los paganos, nunca vivieron en estas cuevas, en la fría oscuridad. Míranos ahora. Qué bajo hemos caído. Coronel, yo... El soldado que estaba asignado a la teniente Whittaker y a Weaver, al que sustituye, ha desertado. Entró en mis estancias privadas y se llevó mi copia personal de la Santa Biblia. Y... la quiero de vuelta. Sí, señor. He marcado su última posición conocida en el mapa. Retírese, cabo. Cada misión lleva una mini charlita, tío. Debajo hemos caído. Perfecto. Un buen soldado. Ya va quedando poco, porque ya estamos cerrando. Estamos cerrando. Consigue muestras de cicuta.
Vale, ahora vamos a buscarla, ¿vale? En el próximo vídeo vamos a buscarla. Vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Espero que os esté gustando. Ya le queda muy poquito y continuamos con otras cosas que dejamos pendientes. Y dentro de poco se vienen otras cositas y otros vídeos de Overwatch. Y que nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, dale a like, comparte y suscríbete, que a mí me ayuda mucho para el canal. Adiós.